Hola y bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a preparar unos pastelitos de nocilla con muy poquitos ingredientes. Son muy fáciles y rápidos de hacer. Y lo mejor de todo es que están muy ricos, ideales para preparar en la merienda. Espero que os guste la receta de hoy y ahora sí, comenzamos con los ingredientes. Para preparar esta receta, los ingredientes que vamos a utilizar son nocilla, que podéis sustituir por crema de cacao, 180 gramos de harina, 100 ml de agua tibia, 40 ml de aceite de girasol, una cucharadita de maicena, una cucharada grande de azúcar y un sobre de azúcar vainillado. Lo primero que vamos a hacer en una bandeja va a ser ir colocando bolitas de nocilla con la ayuda de unas cucharas. Cuando ya las tengamos todas listas, vamos a llevarlas al congelador a que enfríen. Ahora vamos a pasar a preparar la masa. Para ello en un bol vamos a añadir el vaso de agua tibia, los 40 ml de aceite de girasol, la cucharada de azúcar, la cucharadita de maicena, y el sobre de azúcar vainillado, que podéis sustituirlo por una cucharadita de esencia de vainilla. Y vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Vamos a ir incorporando ahora la harina poco a poco. Tenemos que conseguir una masa blandita y un poco pegajosa. No hace falta amasarla demasiado. Mirad, cuando ya la tengamos lista, ya veis que nos ha quedado blandita y algo pegajosa. Vamos a colocarla en el bol, vamos a taparla con papel film y la vamos a dejar reposar unos 15 minutos. Vamos a partir la masa ahora en porciones más o menos del mismo tamaño y vamos a comenzar a formar las bolitas. Cuando ya las tengamos todas listas, vamos a pasar a estirarlas una a una con la ayuda de un rodillo. Vamos a espolvorear un poco de arena en nuestra mesa de trabajo y, como veis, con la ayuda de un rodillo vamos a ir estirándolas hasta conseguir un grosor fino. Vamos a continuar así hasta terminar todas las bolitas.
Vamos a coger ahora una bolita de nocilla que la tenemos congelada. Vamos a colocarla en el centro de la masa y vamos a ir cerrándola de esta manera. Es importante cerrar bien la bolita para que a la hora de hacerlas en el horno no se nos abran. Y continuaremos así hasta tener todas listas. Una vez las tengamos listas, lo que vamos a hacer es colocarlas en una bandeja y las llevaremos al horno precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo unos 7-8 minutos. Cuando las saquemos del horno, así es como nos quedarían. Mirad qué buena pinta tienen. Lo que vamos a hacer ahora es espolvorearlas con un poquito de azúcar glas por encima para decorarlas un poquito y que nos queden más bonitas. Voy a pasarlas ahora a un plato y cuando las tenga todas listas os enseñaré cómo han quedado por dentro. Y este sería el resultado final de estos pastelitos de nocilla. Mirad qué buena pinta tienen. Voy a enseñaros ahora uno por dentro para que veáis cómo han quedado. Mirad qué buena pinta tienen. La verdad que están deliciosos. Espero que os haya gustado la receta con la que os he venido hoy y yo os espero en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!